he bajado nada. Más bien, si me pueden subir, me sube. Porque según hay un subsidio y ha venido bajando también el precio del petróleo. ¿Qué va a hacer? Eso es pura mentira. ¿No ha tenido ningún beneficio, ninguna descenso? No, porque a lo contrario, me quitaron un medidor y me lo dejaron los dos. Y la tarifa subió súper alterada. Ellos no bajan nunca, todo eso va a subir nada más. ¿Y usted, señor, qué opina al respecto? Bueno, y se mantiene la misma tarifa, no ha bajado la luz. Y el petróleo ha bajado y tampoco se refleja en las facturas el costo de la energía. Sí, claro que tiene que bajar y siempre me sale el recibo y no tengo medidor en el caso. ¿Y siempre el recibo le llega? Me llega lo mismo, cada mes me llega de 450 córdobas, 430, no tengo medidor. Solo hay 3 bujillitas, 2 televisores, eso es todo y el abaniquito. Pues en mi caso ha bajado. Ajá. Un poco. ¿El subsidio que está dando el gobierno? Sí. Y no es algo, ¿cómo decirle? Constructivo para la población de Nicaragua. ¿Debería bajar más? Debería de bajar más por los salarios que han estado bastante altos.